A continuación te revelaremos el equipo al que el Barça cree que va a ir Ousmane Dembélé en junio, cuando acabe su contrato con el club culé, cómo puede recibirlo el público en el próximo partido de liga en el Camp Nou. Se avecina bronca para el francés. Veremos cómo se han posicionado tanto Dani Alves como Ferran Torres, si creen que Dembélé debe seguir jugando o no, lo que queda de temporada y lo último sobre los posibles fichajes de César Azpilicueta y Christensen por el Barcelona. Por tanto, os animamos a que os quedéis hasta el final del vídeo y a que le deis un buen like. ¡Vamos a ello! Hola de nuevo, gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con las últimas noticias del Barcelona. Y vamos ya sin más dilación con la primera de ellas. Vamos a ver cómo Dembélé podría tenerlo hecho ya con el Paris Saint-Germain para la próxima temporada. El Barcelona le abrió la puerta del Camp Nou a Dembélé. El club fue claro y en público le invitó a salir en el mercado de invierno. Sin embargo, ganó el mosquito el pulso y decidió agotar su contrato con el club azulgrana. Afirma Mundo Deportivo que el futbolista dijo no al Tottenham y Chelsea. En el Barça entienden que la Premier no será su próximo destino, ni mucho menos creen que el extremo tiene la cabeza en otro sitio, en la Ligue 1 más concreto. Según el rotativo catalán, el Barça tiene ciertas sospechas de que lo tiene todo pactado con el Paris Saint-Germain. Si no se ha ido aún, considera la entidad, es porque Mbappé tiene contrato en vigor hasta el 30 de junio de 2022. El club habría preferido, por tanto, esperar a esa fecha para liberar masa salarial. Con el 7 en sus filas, la incorporación de Dembélé era inevitable. El entorno del jugador asegura Mundo Deportivo habría reconocido que la opción del Paris Saint-Germain está sobre la mesa y es una de las que más papeletas tiene para convertirse en realidad. Ya sin Mbappé en el camino, la entidad gala dará el sitio que ya le habría prometido al extremo. Por tanto, esto es lo que piensa Barcelona sobre el futuro de Dembélé. También han hablado sobre el francés tanto Dani Alves como Ferran Torres. En esta semana se han tomado muchas decisiones en el FC Barcelona, desde el fichaje a última hora de Pierre-Emerick Aubameyang como agente libre hasta los jugadores en la lista para jugar la Europa League, en la que ha quedado descartado Dani Alves. Sin embargo, estamos a las puertas de que se tome una de las decisiones más importantes para los azulgrana. ¿Jugará o no Dembélé con el Barça a pesar de que no renovará su contrato? Esa es la pregunta del millón y Xavi Hernández será quien la resuelva este sábado en la rueda de prensa previa a la visita del Atlético de Madrid al Camp Nou. Hay varias posiciones muy marcadas, pero las últimas informaciones han desvelado que el entrenador egarense preferiría que Dembélé jugase en sus últimos 6 meses de contrato, algo que ya dejó caer a principios de diciembre. Si Dembélé tiene contrato, tiene que jugar, también por imagen del propio club. No contemplo esa opción de enviarlo a la grada. Sin embargo, desde el club mantienen la posición de que no debería jugar por su falta de compromiso con los azulgrana. Joan Laporta, Mateu Alemany y compañía se han encargado de dejarlo claro, pero han lanzado el balón al tejado del ex del Al-Assad y será quien tenga la última palabra. Pero antes Dani Alves o Ferran Torres se han pronunciado al respecto y han dejado una postura muy clara, deslizando que Dembélé debería jugar con el Barça porque tiene contrato y puede ser un jugador muy aprovechable para luchar por los dos títulos en disputa. Habrá que esperar la reacción de Xavi y su decisión al respecto. En declaraciones a Vamos, Dani Alves ha explicado que este tipo de cosas suceden en el fútbol, pero mientras sigan en el Barça tienen que defender la camiseta. Si se va al final de temporada, pues mira, pero aún quedan 5 meses. Hay que aprovechar que está aquí. Uno tiene que ser más inteligente que la situación, destacó. El lateral brasileño cree que si se queda afuera, no habrá un ambiente positivo en el vestuario y existiría cierta tensión. Alves destacó en concreto que hay que pensar con inteligencia y aprovechar que tenemos al jugador y que necesitamos unión de todo el vestuario. Hay que crear un ambiente saludable de positividad, en el que no haya malos rollos. Si todo el mundo aporta lo suyo, el Barça va a ir volviendo. Ese es el objetivo de todos, terminó diciendo el internacional con Brasil. En resumen, apuesta porque Dembélé vea minutos en lo que queda de temporada y ayude al equipo. Por su parte, Ferran Torres ha sido más discreto con respecto a su posición, pero sí ha asegurado que si
Xavi así lo decide, Dembélé estará listo para ver minutos en el Barça. En declaraciones al Golazo de Gol, el futbolista valenciano ha apuntado que sabemos que Dembélé es un jugador diferencial, que puede marcar las diferencias muy fácilmente y si el míster lo decide, seguro que estará para jugar. Así pues, el balón está en el tejado de Xavi Hernández y tiene el reloj en contra para decidir si contará con Dembélé o no en estos 5 meses. En los últimos días se ha venido informando que existe cierta tensión entre el club y el entrenador, porque este querría contar con Dembélé en lo que resta de temporada. Su argumento estaría basado en lo que es el francés para el equipo, un jugador que es capaz de desequilibrar a la defensa rival y encontrar espacios donde no los hay. Y es que hay mucha preocupación en Can Barça sobre la reacción del público del Camp Nou con Dembélé tras todo lo que está pasando con el francés. Ousmane Dembélé se ha convertido en una auténtica patata caliente para el Barça y sobre todo para su técnico Xavi Hernández, quien deberá decidir si el atacante francés juega o le deja en las gradas. Xavi es partidario, como el resto de la plantilla, que Dembélé sea un jugador más y aporte su fútbol hasta finales de la temporada, a pesar de que el club le había insinuado que lo mejor sería que no jugara más. En estos momentos, lo más probable es que Dembélé tenga minutos e incluso que sea titular ante el Atlético de Madrid. La gran preocupación del club es la reacción que pueda tener el público contra el francés, algo que podría ser muy contraproducente para el equipo. Tanto el Barça como Xavi querían una solución al tema de Dembélé en enero. Por ello, le pidieron al futbolista que renovara o que se fuera, pero el francés ha aguantado para irse con la carta de libertad en el próximo mercado de verano. En el club están muy quemados por las mentiras que han ido explicando tanto el futbolista como su entorno y estaban estudiando tomar medidas severas contra él. El presidente Joan Laporta aseguró hace pocos días que tampoco era descartable la rescisión unilateral del contrato. Pero Xavi piensa más en los objetivos deportivos y no tiene dudas que Dembélé es un futbolista diferencial. Por ello, si está en contrato en vigor, quiere utilizarse hasta junio para lograr ganar el máximo de partidos posibles. El técnico incluso podría pedir a la afición que respetara al francés en el duelo ante el Atlético de Madrid, ya que el Barça necesita más unidad que nunca para superar lo que resta de temporada. Pinta a qué jugará. Vamos a cambiar completamente de tema y vamos a hablar de los posibles fichajes de 2 cracks del Chelsea por el Barcelona. Ya indicó el director del área internacional del FC Barça, Jordi Cruyff, que el club se ponía ya manos a la obra para concretar las renovaciones pendientes y también a preparar el decisivo mercado de junio que debe dar un impulso al proyecto la próxima temporada. El Barça tiene claro que va a centrar todos sus esfuerzos económicos en el fichaje de un delantero centro, por lo que el resto de incorporaciones deben llegar como oportunidades a coste cero. Dos de ellos pueden ser los jugadores del Chelsea, Azpilicueta y Christensen, que vendrían a reforzar la defensa. La operación lleva abierta ya muchos meses desde el área deportiva y está muy cerca de fructificar. El club ha ido hablando con el entorno de estos dos futbolistas y tienen claro que en los próximos días van a ser decisivos porque ambos quieren definir ya su futuro. En el caso de Azpilicueta, el Barça lo tiene prácticamente apalabrado con un contrato de 3 temporadas. Vendría a reforzar el lateral diestro y el club considerando que reúne el perfil. Es un jugador internacional de alto rendimiento y con un físico muy bueno. El caso de Christensen pintaba muy bien hace unas semanas, pero el Barça congeló la operación para tantear a otros centrales del primer nivel. En los últimos días se ha retomado el tema y el danés cuenta ya con más ofertas, aunque su prioridad pasa por jugar en el Camp Nou. El área deportiva cree que es un central muy del estilo Barça, que ha crecido muchísimo en la Premier en los últimos años y que sería un futbolista para luchar por la titularidad sin problema. El club ya ha lanzado su oferta y espera respuesta la próxima semana. Nada más por el momento, como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!